Se nos va de la mano lo del tema del chándal. Yo, como todo el mundo tiene chándal, le voy a comprar yo uno para mi hombre. Fui a una tienda de deporte, le dije al tío, yo quiero un chándal, pero mírame con atención. Soy un tío clásico, no canto rap, ni hip hop, no tengo antecedentes penales, ni llevo un spray en la mano derecha. Sácame un chándal sencillo. Fue ponerme la chaquetilla, me empezó a dar un calambrazo en el codo. Me pegué una arrancada por la tienda. Empecé a caminar apartando las gallinas. Vamos, vamos, que nos vamos. Me puse la gorra para atrás, cogí al dependiente. I'm gonna blow your fucking brain, man. I'm gonna shoot you twice. Que significa te meto dos veces, que yo no sé inglés, que estaba poseído por el chándal. Le dije, sácame unas zapatillas, unas bambas, unos tenis, algo. Tienes que ir a zapatilla deportiva. Digo, ya voy yo solo. Media hora para 10 metros, pero con una clase, un flow y un respeto. Bah, me saco unas playeras y dice, esto es lo último. Twin Reverse System Ground Control. ¿Pero qué vale esto? Dice, 30.000 chuchas. Digo, se te ha ido la almendra totalmente. ¿Qué tiene esta playera para costar 30.000 chuchas? Dice, son las de Rafa Nadal. Digo, encima de segunda mano es que te reviento. Sácame unas que pueda estrenar yo. Me sacó otro modelo, esa Lycan TV Propulsion Gel con el sistema Flow, que también se quedaban curiosas. Digo, no te calientes, ¿qué tienes por 30 euros? Y por 30 euros me sacaron unos playeros que hay en un cajón que está abandonado, que parece una fosa común de las vocaciones deportivas, que vale todo 30 euros. Digo, eso es lo que estoy buscando yo. Me sacó una Solestar enormes, yo gasto un 40 euros y le meto unos algodoncitos en la puntera y lo tengo arriba. Atención al chándal, que crea problemas, y atención a la zapatilla deportiva. Demasiada tecnología. Y os interesaos, que llamen a este teléfono.